Este laboratorio se encarga de hacer investigación en robótica móvil, robótica de servicio. Tenemos un proyecto grande que es un robot de servicio que ha competido a nivel internacional desde el 2009 en el evento más importante de robótica, que es la RoboCup. Este evento trata de exponer los temas más importantes de robótica a nivel mundial, y en ellos estamos en la categoría Ad Home. La categoría Ad Home tiene que ver con un robot de servicio que tenemos. Bueno, ahorita lo tenemos desarmado, pero este robot de servicio actúa en una casa. Uno le da órdenes en lenguaje verbal, por ejemplo, le dice: don Ají, tráeme un vaso de agua, sígueme, llévame a mi cuarto. También hemos participado con estos proyectos que han ganado primeros lugares a nivel nacional, que es un robot de servicio que limpia playas, o sea, recoge latas, recoge botes de plástico. Y la idea, aunque está a escala del prototipo, la idea es que recoja estas basuras que comúnmente vemos en las playas con esa barredora, los transporta la basura aquí en este contenedor, y una vez que tiene la basura, los lleva a un contenedor de basura y los deposita ahí, ¿no? Con este prototipo hemos concursado a nivel nacional, y el año pasado concursamos a nivel internacional, que fue en Brasil. Además, estamos haciendo cursos de Lego, donde motivamos precisamente a los chavos de primer semestre a que se involucren al área de la robótica, y así puedan ellos ir migrando con prototipos más especializados. Entonces, la idea es precisamente crecer el área desde primer semestre hasta último semestre con estos proyectos importantes a nivel internacional. Y hemos tenido también grandes logros a nivel internacional. El año antepasado ganamos el primer lugar en Oklahoma, ¿sí? El año pasado estuvimos en tercer lugar, y así hemos ido presentando estos trabajos con los chicos desde nivel, digamos, principio de semestres hasta los niveles